Al final no fue el Real Madrid, ni el PSG, ni el Manchester City el que se quedó con los servicios de Cristiano Ronaldo, sino el Manchester United, el equipo que catapultó al portugués en su momento. Ahí, recordemos, dejó su sello, ahí se hizo ídolo con 292 partidos oficiales en los que anotó 118 goles y consiguió 10 títulos. Cristiano quiere seguir al más alto nivel, por supuesto, y para ello necesitaba nuevos retos. Por eso le dijo adiós a Italia. Luego de 3 años con la Juventus, con la que recordemos que quedó pendiente, eso sí, el trofeo más importante para ellos, el de la Champions League. La gran encomienda que tenía, la razón de su fichaje en ese instante. Eso sí, en la Serie A registró 101 tantos y ayudó al equipo a quedarse con 5 títulos, que no es poca cosa. Así es que el regreso de Cristiano Ronaldo realza, por supuesto, la grandeza del Manchester United, esa que se ha visto opacada en los últimos años. Es más, desde la salida de Sir Alex Ferguson de la dirección técnica de este equipo, pues no volvió a ser lo mismo esta escuadra. Ahora, hay que recordarlo, hay que mencionarlo, ha armado un gran conjunto con Paul Pogba, con Bruno Fernández, con Rafael Varane, con Marcus Rashford, Edinson Cavani, si es que se queda, y claro, con Cristiano Ronaldo. Y bueno, tampoco podemos más bien dejar de lado lo que ha generado el portugués en toda su trayectoria, pero ahora en términos económicos, que es un punto importante, porque ha cimbrado el mercado cada vez que cambia de camiseta en este sentido. Por ejemplo, del Sporting de Lisboa salió al Manchester United por 20 millones de euros, que en ese momento era una cifra muy importante. De Inglaterra se fue al Real Madrid por 95 y la Juve pagó 100 millones de euros al conjunto merengue. Ahora, pues los Red Devils habrían pagado una jugosa cantidad, una jugosa oferta, que en su totalidad sería de 30 millones de euros. Por ejemplo, Messi hizo que todos los reflectores del mundo voltearan a verlo con su salida en su momento del Barcelona, el equipo de toda su vida, y con su flamante fichaje después con el PSG, y ahora es Cristiano el que, bueno, se pone en este escenario. Seguramente ambos nombres sonarán durante toda la temporada, como lo ha sido en los últimos años, y ojalá sea por el alto nivel que manejan dentro del terreno de juego, porque a pesar de la edad, sabemos, siguen siendo los dos mejores futbolistas del mundo y ya nos han acostumbrado a sus grandes jugadas.